Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho cariño. Soy el Padre César Méndez. Hoy festejamos el cumpleaños de Ana María Aguilera Flores. Hoy cumple 85 años de vida. Muchas felicidades. Comparto con ustedes esta alegría. Bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, reconciliémonos con Dios. Pidiendo perdón por nuestros pecados, hagámoslo en un momento de silencio. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy proclamamos el cántico de gloria. Hoy es día domingo, día del Señor. Participamos proclamando a Dios nuestro Señor con el gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres te amaren. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres te amaren. Tú eres el que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres te amaré. Pedimos hoy por la vida de Ana María Aguilera Flores, que celebra sus 85 años de vida. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada puede, no es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a escuchar la liturgia de la palabra. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días,
llegó de Baal Salisa un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado, «Dáselos a la gente para que coman». Pero él le respondió, «¿Cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres?». Eliseo insistió, «Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará». El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, «¿Cómo compraremos pan para que coman estos?». Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, «Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan». Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo,
aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pescados sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Compartimos el día de hoy esta celebración por la vida de Ana María, a quien hoy celebramos a sus 85 años de vida. Felicidades, Ana María. Pido a Dios por ti. Me agrada mucho celebrar estas misas porque de alguna forma nos ayuda a entender el don de la vida de una forma providencial. Es decir, aun cuando algunos viven pues muchos años, otros viven pocos años, otros medianos años, lo podemos decir así, pero al final la vida hay que celebrarla, porque el que estemos en el mundo siempre será una gran oportunidad para disfrutar también de lo que Dios hizo por nosotros. El estar en el mundo, el disfrutar la vida en el mundo, es una riqueza y es una oportunidad para gozarla. Por eso hay que vivirla intensamente y gozar cada uno de los momentos, aun cuando algunos momentos son difíciles, son complicados. Seguramente que tu vida de 85 años, pues ha tenido sus momentos complicados, difíciles, de angustia, a lo mejor algunos tristes, de enfermedad, y seguramente te ha tocado luchar para poder conseguir lo que has tenido en la vida. Pues hoy todo eso lo reconocemos, lo valoramos y le damos gracias a Dios por tu vida, Ana María. Ciertamente hoy también compartimos la misma alegría por vivir, así que hay que seguir ofreciendo todo lo mejor que tengamos para la vida, para que esta vida se alimente, para que esta vida tenga frutos, para que esta vida siga adelante y Dios quiera que te siga concediendo muchos años más con calidad para que sigas gozando de ella y también gozando a todos tus seres queridos que hoy te acompañan. Festejo contigo y con ellos tu vida y lo celebro también. Me da gusto hoy compartir contigo esta celebración. Pues alrededor de este acontecimiento, la liturgia de la palabra no deja de ser una luz muy hermosa, y el día de hoy, pues en el contexto de una fiesta, porque pienso yo que van a celebrar la vida de Ana María, y así que hoy, pues qué acontecimiento más hermoso el Señor nos regala, que es precisamente el de la multiplicación de los panes. Pues un milagro que todos deseamos cuando hay una fiesta, es decir, que el día en que invitamos a muchas personas, aunque en este tiempo de pandemia, pues ciertamente no está tan permitido mucha gente, sin embargo, bueno, con los nuestros, con los que se puede, con los que podemos tener confianza en el nombre de Dios, claro, siguiendo cuidando también cada uno de los de las situaciones o de lo que pudiera ponernos en riesgo, pues hay que seguirlo haciendo, hay que cuidarnos, pero eso no quita que podamos ya tener la confianza, seguramente ya vacunada, ya seguramente varios también de la familia lo están, entonces nos puede dar un poquito de seguridad, aunque Dios quiera que pasen bien la fiesta, que pasen bien esta convivencia, y como les decía, hoy Dios ilumina este acontecimiento precisamente con el Evangelio
que nos narra ese momento de la multiplicación de los panes. Aquí lo que podemos nosotros primero admirar es el gran poder de Dios. Dios es omnipotente, es decir, que para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede todo, y de 5 panes y 2 pescados, Él pudo multiplicar todo ese alimento para toda la gente que estaban ahí, que simplemente dicen, los hombres eran 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños, que seguramente eran muchos más. Entonces, para todos ellos alcanzó. ¿A qué podemos darle luz como interpretación? Pues primero saber que Dios es omnipotente, pero también que Dios se compadece ante la necesidad, porque dice el texto que era tanta la muchedumbre, la gente, que pues claro que se preguntaban cómo podrían alimentarlos. Jesús mismo puso a prueba a Felipe preguntándole si habría algún lugar para comprar algo o algún alimento, aunque él sabía lo que iba a realizar. Sin embargo, lo puso así como a prueba, como para considerar pues esta manifestación de su poder. Y bueno, después igual, ¿qué podrían hacer con esos panes y 2 pescados que tenía este muchacho cuando le pregunta a Andrés? Pues eso, lo imposible, y pudo multiplicar los panes y los pescados. Pero aquí, más que pensar en el alimento físico que es necesario, que es importante para seguir subsistiendo en el mundo, que nos ofrece la vida, porque nadie puede seguir viviendo sin alimento, es algo esencial e importante en el ser humano estando en el mundo. Sin embargo, así con esa necesidad, con esa importancia de necesitar el alimento físico, también así debiéramos darle importancia al alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? Su palabra. ¿Cuál es el alimento espiritual? La Eucaristía, el pan de la vida. Y por eso yo les invito a que el día de hoy también, aunque están a distancia, le den este alimento, que ya cuando puedan salir, ya cuando puedan estar en plena confianza, no dejen de ir a misa para alimentarse, porque ese alimento es el que les dará la vida eterna, es el que les seguirá dando la comunión con Dios, es el que también les ayudará para los momentos difíciles. La Eucaristía es para nosotros los católicos el mejor alimento, el alimento más importante. Y por eso yo les invito a que lo sigan teniendo, especialmente para seguir con vida, pero también para seguir en comunión con los demás y sobre todo saber que están en comunión hoy festejando a nuestra hermana Ana María. Pido a Dios pues por ella, pido a Dios por ustedes, que sigan compartiendo la vida. Felicidades Ana María, pido a Dios por ti, yo les invito a distancia, ahí ustedes están ahí con ella, pero yo a distancia y aquí con algunos que me acompañan, le regalamos un fuerte aplauso a Ana María. Muchas felicidades. Que sigas teniendo salud y bienestar. Pido a Dios por ti, Ana María, que sigas muy bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer oración. En este momento vamos a pedir por Ana María y por todas las necesidades que hay. Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue por nosotros y por las necesidades del mundo. Vamos a decir, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, y para los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios Todopoderoso. Oremos, Padre, escúchanos. Pidamos para nuestra ciudad, nuestro pueblo, para todos los que habitan en ella, para todos los que habitamos aquí y para todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz, salud y prosperidad en abundancia. Oremos, Padre, escúchanos. Pidamos para que los que persiguen a la iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. Oremos, Padre, escúchanos. Pidamos para que aquellos que sufren los efectos de la trata de personas, pidamos al Señor que recurran y que recuerden siempre la libertad y la dignidad que Dios les ha dado. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos hoy por Ana María Aguilera Flores, que celebra sus 85 años de vida, para que Dios le siga concediendo calidad en salud, bienestar, felicidad y paz.
acompañada siempre por todos ustedes. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, que cada domingo nos invitas a participar del pan vivo bajado del cielo, escucha nuestras oraciones y concédenos en el amor de Cristo compartir nuestros alimentos con los más necesitados. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, siéntense, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Especialmente hoy te pedimos por Ana María Aguilera Flores, que celebra su vida. Te pedimos su salud y bienestar. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifieste un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Muy queridos hermanos, quiero compartirles que el día de hoy, el que no hayan estado de forma presencial en esta misa, no les impide estar
de forma espiritual. Así que vamos a pedir a Jesús nuestro Señor que está aquí presente, que llegue a nosotros espiritualmente, y ofrezcamos también esta comunión por nuestra hermana Ana María Aguilera, que celebra su vida. Vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, manifestamos nuestra fe en tu poder santísimo. Hoy no podemos recibirte en la hostia consagrada de tu cuerpo santísimo, pero ven a nosotros espiritualmente y concédenos las gracias que necesitamos para poder estar contigo. Te ofrecemos esta comunión por nuestra hermana Ana María, por su vida, por su bienestar, por su salud. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Oremos. Habiendo recibido el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos hermanos, pues hoy festejamos la vida de nuestra hermana Ana María. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes, compartir con ustedes esta misa, y festejamos hoy esta vida tan hermosa seguramente de Ana María, y hoy celebramos. Yo les invito a que le demos un aplauso a nuestra hermana Ana María, pidiendo también que ella siempre viva esta alegría. Pues allá, desde allá, ustedes también acompáñenme. Muchas felicidades. Felicidades, Ana María, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga concediendo salud y bienestar, que sigas muy feliz. Les doy la bendición, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas felicidades, que la pasen muy bonito, que sigan festejando a Ana María. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo. Buen día. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya